Bueno, ¿esperamos o arrancamos? Ya estamos, ok, bien. Entonces, bueno, ya estamos grabando, ok. Recording now. Oh, shoot, sorry, I was supposed to do that. I mean, we are already recording, so yeah. Okay, Nice. before we start, I have a quick reminder. I should try and do it in Spanish, probably. Yes, Oh, español. ¿por qué? Okay, let's see. Publiqué esto en el canal, pero soy la code of conduct responder por este equipo y me gustaría tener una reunión muy rápida y muy informal la próxima semana con cada desarrollador en este equipo. Pero no hablo bien español, así que hablaremos en inglés y usaremos Google Translate si necesario. Bueno, okay, so there's a link in the channel. Perfecto, Stacy, muy bien. Súper bien. Okay, it's great. Muy buena idea. Okay. Súper, súper. All Esto. right. Okay, gracias, Stacy. Muy buen español, by the way. Okay, entonces, bueno, bienvenidos a el segundo Weekly Sync de Colabla. Felicitaciones, sé que les ha costado un resto hacer lo que están haciendo. Hasta creo que hoy están subiendo commits y cambios. Entonces, bueno, felicitaciones otra vez. Yo sé que es difícil trabajar en equipo y pues su primera vez también, pues siempre hay fricción. Okay, entonces, bueno, yo revisé los PRs y todo ha estado bien, funciona bien. Hay cosas que cambian, pero en funcionalidad están chéveres. Entonces, buen trabajo. Entonces, ahora sí, vamos a arrancar con los demos. ¿Quién quiere empezar? Pues iniciamos nosotros, ¿les? Eso, de una. Bueno, entonces, Bueno, Liz y voy Andrés, a compartan compartir pantalla. pantalla. Perfecto. Voy. Ay, no sé qué pasa. Listo, aquí está la pantalla. Espérame, acá está corriendo, ya. Bueno, nuestra tarea, nuestra issue era que teníamos que crear un token, bueno, un botón que generara un token o sea, si un usuario iba a ingresar y no tenía token, el botón debía de generar el token. Y si ya lo tenía, simplemente tenía que redireccionarlo a la lista, pues, de compras, ¿no? Creo que la parte de pronto un poquito más retadora fue entender la lógica primero de la issue, porque no, yo, por ejemplo, no tenía muy claro lo que era un token, jamás había trabajado con eso, entonces fue como poder comprenderlo. Y ya luego hacer que se generara, o sea, crear de hecho, creo que toda la issue fue súper retadora para Andrés y para mí. Y bueno, entonces acá está un poquito el código. Nosotros usamos sobre el código en el que trabajaron Jessica y Andrés la semana pasada. Ellos trabajaron pues en el enrutamiento. Entonces nosotros usamos ese código y generamos un botón para que este nos llevara al token. Yo les voy a mostrar acá un poquito. Cómo funciona. Aquí pues está corriendo, todavía no lo hemos subido. Cuando le doy, espérame que, perdón,
hay un problema de... Problemas técnicos. Kilos. Qué pena. Listo. Bueno, más bien vamos explicando entonces el código acá, mientras esto corre. Andrés, ¿estás por ahí? Estoy acá. Bueno, como Liz menciona, tuvimos inconvenientes al comienzo porque la verdad no estábamos muy seguros de qué trataba nuestra issue. O sea, al comienzo, comenzando la semana, pensamos que había que hacer autenticación. Entonces estábamos como por ese lado. Después nos comunicamos con Titi y nos dijo como que no menciona nada de autenticación, solamente tiene que trabajar con un token. Entonces usamos como un hook, usamos el hook del estado del use state como para implementar la lógica con el token, pero no sabíamos cómo íbamos a generar el token. Ya analizando lo que hicieron Liz y Manuela la semana pasada, conectando con Firebase, había un script particularmente llamado tokenlist.js, en el cual al final hay una función que es la que se encarga de generar ese token y se exporta. Al final lo único que tenemos que hacer era como trabajar con eso, sacar el token de ahí y almacenarlo en el local storage. Eso lo hicimos en un componente nuevo, que es list, el componente, ahí está. Entonces ahí implementamos la lógica con el use state y importamos la función del script token.js. Aquí Alejo nos hizo un comentario en particular porque usamos una solución que se usaría normalmente si estuviéramos trabajando con Vanilla.js, que es trabajar con window.location. Alejo nos recomendó fue cambiar esto por un use story. En la documentación de Ria Router lo vi, sin embargo no estaba seguro como de cómo implementar esta lógica con este if. Entonces, por eso no lo usé. Sin embargo, si él lo menciona, pues eso lo podremos pulir más tardecito. Por ahora, es funcional. Entonces, básicamente lo que hace con este, pues, toma la lógica con el use state. Y algo que nos dio muy duro fue el redireccionamiento, que es con, particularmente de aquí, eso, esa línea. Nos demoramos mucho tiempo en el redireccionamiento. Utilizamos un use effect al comienzo. Antes de llegar a esa solución intentamos con un use effect, sin embargo hacía el redireccionamiento pero no estaba guardando el token en el local y fue horrible. Pero bueno, al final Liz pudo llegar a esta solución un poquito rebuscada pero funcional. Y muestra el demo Liz, y ya te carga en el navegador. Listo, bueno, ya está acá corriendo. Bueno, acá lo que hacemos es generar el botón del token. A ver, aquí está. Acá lo que le decimos es pues que se genere el botón y que nos enlace con este archivo de list. Por aquí, entonces les muestro ahora sí. Cuando le decimos... listo. Acá cuando le decimos que genere, bueno, aquí ya está, lo voy a borrar. Entonces le digo que me cree un token, él me lo crea y de una me redirecciona pues a list. Ya, eso es pues básicamente lo que debíamos hacer. Súper, buen trabajo. Gracias Liz, gracias Andrés por el demo. Sigamos con el otro equipo. ¿Tienes algo más antes de que cambiemos rápido? ¿Estamos bien? No, ya no, más. Súper. Voy a dejar de compartir pantalla. Vale, gracias Liz, gracias Andrés, buen trabajo. Manu y Jessica, arranquen. Ahí está viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ok, listo. Entonces les voy a explicar pues, la funcionalidad a nivel general, que fue lo que nos tocó a Jess y a mí.
Entonces, bueno, la idea era pues usar la funcionalidad que hizo en la issue anterior, Andrés y Jess, que era esos dos botones agregar y listar los productos. Entonces, aquí tenemos la lista del producto que se carga y aquí tenemos el formulario para agregar el producto. Entonces, primero pues agregar el nombre del producto y seleccionar más o menos en cuánto tiempo le vamos a comprar, si en 7 días, en 14 más o menos, en 30 días aproximadamente. Y el de más o menos cuál fue la última fecha de compra, ese creo que fue una observación que nos hizo Alejo en la revisión del PR, era que eso tenía que ir null y nosotros lo mandamos como string. Entonces eso lo corregimos en el código, pero no hemos subido los campos. Entonces aquí simplemente ponemos creamos el producto, decimos si más o menos en 30 días aproximadamente y le damos en guardar. Aquí nos falta decir que guardó correctamente y cuando venimos aquí nos aparece en una lista del pantalón que se creó más o menos en la fecha cuando es que se va a comprar. Entonces es como la funcionalidad que nos tocó usando a nosotros. Y ahora Jess nos va a explicar el código. Lo voy a abrir un poquito para que se vea mucho mejor. Hola, me lo miro, sí. Jess, ¿estás viendo mi pantalla, ya? Sí, ya. Lo primero que hicimos fue crear el formulario y utilizamos un método. ¿Dónde está? El método para capturar los datos, este que ven en la línea 28, con ese Jess, creo que te cortaste. Listo, entonces aquí en esa parte fue el método pues que usamos ese onChain que usamos para obtener el valor del formulario de estos datos y aquí en este caso, en esta issue, pues una de las recomendaciones que Alejo y los chicos nos hicieron en el review fue que usáramos componentes funcionales. Entonces aquí fue un gran reto, lo pudimos usar, aprendimos sobre hooks con use states, me pareció pues mucho más fácil de usarlo. Y aquí pues con ese método, que el que estaba hablando ahorita Jess, con el de capturamos los datos. Luego de la captura, creamos un botoncito que es el botón submit, con una función onClip, que envía los valores de eso. Y esta función onClip lo que hace es que envía a Fiverr el formulario, obteniéndolo de esa manera, agregando el producto y aquí él lo envía a la colección. En esta parte también fue que nosotros usamos Fiverr con la librería que estábamos usando, que Tito de hecho fue una de las recomendaciones también que nos hizo que usáramos la librería en vez de hacer las cosas manualmente como lo estábamos haciendo en la issue anterior. Entonces aquí enviamos en ese método, enviamos la información a Fiverr y aquí en list producto capturamos por medio de esa etiqueta Fiverr Collection, capturamos la información de la lista y aquí hacemos pues recorremos y la mostramos por medio del map, el name, date y las date y capturamos todo eso, importamos esa colección por medio de la librería Real Firestore. Bueno, y aquí de hecho hicimos el cambio que está en español, lo cambiamos a inglés y ya. Creo que una de las observaciones que nos dijo Alejo fue que enviáramos aquí, que no agregáramos el token, que se fuera una las la pila para guardar el ítem del producto, que en vez de enviarlo acá lo usáramos como la pila pues de eso. Entonces aquí pues nos falta agregar esa corrección que Alejo nos había hecho. Ya. Entonces no volvió. Bueno, Jess, espero que vuelvas. Quiero aquí está la grabación. Bueno, Manu, muy chévere, también les funciona muy bien. Muchas gracias, qué bueno que hicieron componentes funcionales, qué bueno que todo les salió bien. Entonces,
Súper, sí. Muy buen trabajo uno también. Se ha pensado en todo lo que han aprendido en esas 2 semanas, wow. Sí, total, total, total. Entonces, bueno, con eso acabamos los demos. Entonces, ahora vamos a seguir por el retro. Entonces, Tito nos va con... ¿Tito está acá? Sí. ¿Tito está? Sí. Hola, Tito. Listo, bueno, entonces ya Tito va a seguir con el retro y luego tenemos el plano. Entonces, dale, Tito. Listo. Bueno, chicos, prácticamente vamos a mirar qué hicimos bien, qué apreciaciones tenemos en esta semana. Luego pasamos a ver qué fue lo que hicimos bien y luego miramos qué cosas tenemos por mejorar esta semana. Leo cada una de las cards y discutimos sobre ellas. Si quieres, comparte la pantalla, Tito, y vamos, y cada uno va leyendo. Listo. Como appreciations, la primera tal, y la lee tal persona, y ahí vamos. ¿Listo? ¿Ya estás viendo? Sí, está. Todo bien. Listo. La primera, Alejo aprecia toda la ayuda de Stacy. Tito, ahí, qué pena, Tito, qué pena. Ahí es, cada persona lee su tarjetita. Ah, listo. Pues, por ejemplo, aquí empezamos, creo que estás en la última, creo que está al revés. Dale scroll, eso. Entonces arrancas tú, y luego Andrés, y ahí. Listo, dale. Bueno, yo esta semana apreciaciones que tengo es que todos ustedes hicieron componentes funcionales y más de componentes funcionales sacaron como los issues de los prototipos y que todo está funcionando de acuerdo a cómo debía pasar. Entonces esa es mi apreciación de esta semana, fue un muy buen trabajo. Sigue Andrés. Bueno, en español, ¿verdad? Sí, en español. Listo. Bueno, estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Siento que en estas 2 semanas he aprendido demasiado sobre React, pero lo más importante para mí es estar aprendiendo a trabajar en equipo. Para los mentores, no me queda nada más que agradecer. Hola. Porque sé que su tiempo es valioso y aún así nos ayudan. Para mis compañeras Jessica y Liz, les agradezco por ser tan bonitas personas y por ser demasiado tesas. Trabajar en equipo con ellas fue genial y con Manuela espero que la próxima semana nos vaya muy bien. Vamos a ser parte de TCA. Yo sigo. Esta mañana cuando estaba revisando los PRs, pues yo me sorprendí cuando vi lo que han hecho mi madre en una semana. Eso, pues guardar cosas en el local storage, el equipo que cambió de componentes de clase a componentes funcionales, eso... Es muy teso porque es cambiar toda la lógica, pues cambiar toda la estructura del código. Me parece muy bacano y pues yo me pongo a revisar los PRs y estoy hasta aprendiendo viendo lo que ustedes hacen. Ay, mira, claro, así puedo utilizar este hook. Qué chévere. Y me llamó la atención que estén, pues que tengan el repo tan organizado, que tengan la arquitectura separada por componentes y con el CSS en la carpeta de los componentes. Yo vi eso y quedé como, ¡ay, qué hermoso! Sí, en general me parece que lo están haciendo muy bien. ¿Qué nota? ¿Quién sigue? Bueno, sigo yo. Yo todos los días soy muy feliz, creo que a veces escribo a Alejo, me alejo y me lo antes de por mí, es porque hago parte de TLC, cada rato le escribo a Alejo, muchas gracias por aceptarme acá en el equipo, soy súper contenta, yo a veces pienso como que wow, o sea, la gran oportunidad, yo por ejemplo, nunca había hecho revisión, pues no he hecho muchos comentarios, pero por ejemplo ahorita
una de las recomendaciones que Alejo nos dijo fue como que comenta a la otra persona como muchas gracias por revisarme, que ya lo corregí, entonces estaba más activa y me pareció súper bien, súper interesante, entonces soy muy feliz de estar aquí, muy feliz de conocerlos a todos, vea, ya hice nuevos amigos, ya conozco a Liz, a Alejo, a Andrés, a Jess, entonces soy muy feliz. Por la colaboración, yo la verdad veo que los mentores siempre están súper disponibles, siempre están súper dispuestos a la colaboración, pues este tipo de cosas uno no los encuentra en otras partes, gente que está en ese ámbito de querer que las otras personas aprendan, de poder divulgar su conocimiento, y en serio uno aprende mucho, o sea, yo por ejemplo he aprendido en esas 2 semanas cosas que nunca pensé que iba a aprender, y eso me hace muy, muy feliz, entonces les agradezco a todos por haberme aceptado en este equipo, y aprovecho mucho el tiempo con ustedes. Gracias. Bueno, sigo Liz. Yo. Bueno, yo escribí básicamente que agradecía pues a los mentores, sobre todo pues como su dedicación, su persistencia, y yo le decía a Alejandro que yo me he sentido muy acompañada pues por ustedes, siempre que tengo alguna duda siempre están pues ahí como dispuestos a ayudar, pues si no es redundante, ayudarnos a pues acompañarnos pues como en este proceso de aprendizaje. Entonces sí, pues primero agradezco eso. Le agradezco también a pues la experiencia con Manuela y con Andrés, ha sido súper valiosa. De cada uno aprendí cosas diferentes, por ejemplo, con Manuela yo estaba un poco perdida en la issue también. ella me ayudó muchísimo, fue súper paciente. Con Andrés, él me enseñó, por ejemplo, yo no tenía ni idea de qué era GeekDAC y de trabajar en línea pues juntos, eso yo nunca lo había hecho, entonces fue como súper chévere, súper bonito eso. Y pues con Jessica todavía no he tenido la oportunidad pues como de hablar ni nada, pero ya esta semana formamos el equipo, entonces espero pues que nos vaya súper bien. Jessica. Hola, qué pena que ahora se me cayó el internet, casi que no conecta de nuevo. Yo básicamente lo que escribí fue, estoy muy contenta porque en estas 2 semanas he aprendido muchas cosas, he implementado cosas que antes no había hecho, me he sentido muy acompañada porque cuando he tenido duda, pues entre todas las resolvemos y ha sido muy bueno, he aprendido bastante estas 2 semanas y también el compañerismo que se ve es muy agradable. Vale. Alejo. Súper, ok. Bueno, entonces, la apreciación por todos los que somos miembros de DCL 14. Es muy chévere ver que todos son tan amables, que todos tienen ganas de aprender. Eso es, creo que eso es también lo que siempre me motiva a hacer colar la vez, eso que ustedes le meten la ficha. Entonces, súper, súper, sigan así. Otra vez que aprecio a Dani y a Tito porque por ustedes dos es que estamos haciendo colaborar en español. Entonces, si ustedes no estuvieran acá, estaremos haciendo colaborar en inglés y es chévere, pero no es tan chévere como en español. Entonces, sí, muchas gracias por unirse, de verdad gracias infinitas a ustedes dos. Y Stacy, como siempre, muchas gracias por toda la ayuda que nos das, por el Code of Conduct, por empezar las llamadas de Zoom, por alentarnos a que trabajemos en equipo, todo esto, y tú eres genial. Es muy chévere trabajar contigo acá y en Zapier también. Entonces, bueno, no, muchas gracias y estoy muy contento. Vale. Bueno, ahora que estuve bien esta semana, que fue bien. Bueno, particularmente fue parte de mi experiencia primera Office Hours que tuve esta semana, en lo cual me parece que estuvo bastante bien. Creo que habían algunas confusiones,
directamente en los issues y tuvimos como el tiempo de clarificar. Tito. Bueno, Tito se fue. bueno, entonces, mientras Tito vuelve, sigue tú, Andrés. Ok, entonces, la curva de aprendizaje se cayó. Ay, esperen. Ay, ya volvió Tito, ya. Dale, Tito. Perdón. Comparte otra vez. ¿Me escucharon? ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta office hours y clarificar los issues, ya. Listo. Entonces, me pareció como muy bueno eso. Posiblemente, bueno, lo que pasa para mí fue una semana un poquito complicada, pero tuve tiempo como hasta el jueves de poder hacer el primer office hour. Y bueno, y tuvimos el tiempo como de revisar algunos aspectos también de la semana anterior, de qué cosas no posiblemente estaban de la mejor manera hecha, pero fue también tiempo como para revisar eso y que ellos hicieran o tuvieran una mejor curva de aprendizaje de esa manera. Tito, ¿puedes compartir pantalla, por favor? Sí. Gracias. Listo. Andrés. Entonces, por mi parte, pienso que la curva de aprendizaje está creciendo cada vez más y eso me parece fantástico. Cada vez estoy descubriendo más hooks, como el use story que mencionaste tú, Alejo. Y pienso que cada día es un aprendizaje nuevo. Y además de eso, una nueva oportunidad para mejorar cómo trabajar en equipo. Bueno, que ha mejorado mucho, que salió muy bien la comunicación con el equipo, el apoyo que tienen los mentores, digamos como el seguimiento que han tenido con nosotros, mi conocimiento ha crecido mucho, creo pues que por ejemplo, mientras nos vamos conociendo y vamos como dejando la timidez a un lado, yo pues muchas veces a veces hablo por interno, entonces no, mejor publicarlo a todos, entonces mientras vamos como mejorando eso, vamos viendo más interacciones en Slack, vamos soltándonos y preguntando mucho más sobre eso, entonces creo que es una parte que ha mejorado bastante y el conocimiento pues ha aumentado y eso es un punto muy adicional y sé que cada vez va a aumentar y creo que al final vamos a armar un excelente equipo. Liz. Es que no alcanzaba a ver si, quién seguía. bueno, no, pues yo hice pues sobre todo énfasis en el tema de la comunicación. Yo creo que pues para el trabajo en equipo es vital pues que haya una buena comunicación y creo que eso ha mejorado mucho. Digamos que, bueno, yo por ejemplo esta semana con Andrés creo que hablamos todos los días casi 24/7, de hecho hasta almuerzo y todo me acompañó a hacer. entonces digamos que esa interacción también pues ayuda mucho porque mientras él estaba trabajando yo estaba haciendo otra cosa, trabajamos en línea. La interacción en Slack también ha sido mucho mayor, sí, hemos estado conversando más y ya pues uno puede ver las dudas también que tiene el otro equipo y puede pues hacerse como una idea de en qué están, en qué proceso van y yo creo que eso es importante para nutrir ambos equipos, pues para que ambos equipos estén como alineados. Entonces sí, pues básicamente eso es lo que dice mi comentario. En el comentario yo coloqué que yo nunca había trabajado con esta librería y me pareció una herramienta muy útil y también me obligó como a buscar más y a investigar más sobre ella para poder implementarla de una buena forma y eso fue muy chévere porque creció más el conocimiento sobre la forma de emplearla y utilizarla en cada proyecto. Mira. Super. A ver, yo tengo tres cosas. El office hours, eso siento que no sirve muy bien.
La semana que los hice yo, la semana que los hizo Tito, por ahí vi que pusieron un screenshot de Tito ahí compartiendo pantalla, entonces, súper, es muy chévere ver que Office Hours se está funcionando, me encanta esa parte, tenemos que seguir haciendo Office Hours, obviamente, entonces, súper, súper, qué chévere. Liz, Jessica, Andrés y Manu están empezando a hablar mucho más en Slack, entonces, comparen la semana 1 con la semana 2, ya se nota más interacción, ya están como perdiendo la timidez, entonces, muy bien, trabajar, digamos, en público es clave para que a ustedes les vaya bien en cualquier equipo. Entonces, a mí me pasó en el trabajo la otra vez que estaba hablando con alguien que tiene, que era como es el líder del proyecto, entonces es como, hablamos en una llamada y fue como, a mí me preocuparía mucho si tú no hablas, porque yo pregunto un montón de cosas, entonces a mí me preocuparía mucho si tú no preguntas, estaré preocupado si tú entiendes todo la primera vez, porque pues así no funciona. Entonces, entre más preguntan y todo, es muchísimo mejor y van a aprender muchísimo más, los vamos a poder ayudar más fácil, entonces sigan hablando por Slack, vamos muy bien. Y otra como más técnica es que ya no están usando Class Components, ya hicieron el cambio a Functional Components, entonces súper, yo pensé que iban a dejar el otro componente en clases y lo cambiaron, entonces, súper buen trabajo. Listo, y bueno, lo último, cosas por mejorar. Pienso que lo único que tengo para decirles en este momento es que me gustaría verlos un poco más comunicativos. Digamos, no esperar hasta los office hours para ver qué es lo que tienen que hacer. Slack es una herramienta que está hecha para que ustedes comuniquen y nos den a entender cualquier tipo de requerimiento que tienen y asimismo saber en qué situación ustedes están en este momento. Entonces creo que si lo pueden mejorar un poco más, eso les va a ayudar muchísimo para la siguiente semana. Andrés. Bueno, entonces, algunas veces nos ahogamos en un vaso de agua y nos recurrimos a nuestros mentores a tiempo. Lo que esto ocasiona es que se realice una ralentización en el desarrollo de la semana. Como participantes que estamos en proceso de aprendizaje, debemos participar más en Slack, que es nuestro canal de comunicación con los mentores desde el comienzo de la semana, precisamente para que no ocurra esto. Y así nuestros mentores puedan ayudarnos a nosotros y no pensar que no, pues si no nos están pidiendo ayuda es porque todo está bien. Pues lo que yo les puse ahí tiene que ver con lo que ya hemos dicho todos y pues Slack es como el... Pues es una herramienta demasiado buena para comunicar, pues permite compartir código, hacer llamadas, mil cosas, screenshots, todo. Pues y lo que estábamos hablando ahorita, que la semana pasada después del weekly sync, de pronto los issues no habían quedado claros. Ok, tal vez en el momento uno no entiende, uno cree que entendió, pero cuando se va a poner a hacer algo, realmente se da cuenta que no entendió. Y ahí es cuando ustedes por Slack pueden escribir, pues nos pueden mandar un DM a cualquiera de los mentores o ponerlo mejor todavía en el canal de TCL y poner un arroba channel y eso nos llega la notificación a todos. Pues yo creo que eso está relacionado con el hecho de tener miedo de preguntar, pues o tener miedo de como que la gente piense como ahí, pues como así no entendió. Eso es el trabajo de un desarrollador junior, es preguntar y se da por sentado que uno no va a entender todo a la primera, pues, porque pues eso no está relacionado con si una persona es inteligente o no, es simplemente es la primera exposición a un tema. A nadie se le puede exigir o de nadie se puede esperar que entienda algo si es la primera vez en la vida que lo ve. Entonces, pues, me incluyo ahí en ese paquete, nosotros como desarrolladores junior, la responsabilidad número uno es aprender, y para uno aprender pues tiene que preguntar, y a veces uno se pone a googlear cosas
que está bien, obviamente es una manera válida de aprender, pero si tienes unos mentores que probablemente hayan experimentado ese problema y te pueden dar la solución de una y explicarte y ahorrarte un montón de pasos, pues vas a lograr lo mismo que googleando, solo que con mentores dispuestos. Entonces, no sé, utilicemos como Slack de esa manera y pues sí, muchachos, preguntar siempre está bien, siempre, siempre. Eso es un buen skill de un desarrollador junior, doy fe. Liz. Bueno, lo que yo digo en el comentario básicamente es, porque me refiero al tema de los tiempos de entrega, porque sí nos estamos quedando un poquito como colgados en la entrega, y pues yo creo que también eso se debe a que lo que decía Dani, pues no estamos entendiendo pues bien, no estamos preguntando, y de pronto pues nos estamos, como decía Andrés, como ahogando pues en el vaso con agua solos. Entonces, pues yo lo que digo ahí es como que para entender la lógica de pronto de lo que debemos hacer, porque sí, o sea, nos explican cuál es la issue y nosotros, sí, ya la tenemos. Pero en el momento de pensar eso, cómo se va a hacer, de cómo lo voy a escribir, ya uno como que se enreda y como que eso es un botón o eso no es un botón, tiene que estar en el home o tiene que estar, ¿dónde pongo eso? Entonces, como que, y eso de pronto uno no sabe cómo explicarlo en palabras porque uno... No sé. Entonces yo lo que decía era como que de pronto tener una reunión para que nosotros digamos qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Una primera reunión así pues cortica, de pronto entre lunes y martes, que son los días pues en que se inicia. Y ya la última sería ya como para temas técnicos de es que estoy usando este componente o estoy usando esto, esto no me da, esto no me está renderizando, tengo este error. O sea, como tener dos aparte, pues era como mi propuesta para poder mejorar el tema de tiempos de entrega y asegurarnos que sí estamos entendiendo bien, pues como todo desde la raíz. Ya. Vale, me dejo. Súper. Bueno, yo tengo tres ítems y los tres están, digamos que, relacionados. Entonces, el primero que tengo es, bueno, los PRs no están llegando entre jueves y viernes, sino que están llegando viernes noche o sábado tarde. Entonces, eso hace que primero los reviewers no tengamos tiempo para hacer una revisión más exhaustiva, digamos. No es como, funciona, check. No, sino... Pero nos toca muy a la carrera porque es como el domingo tenemos el sync en la mañana y ya tenemos que haber dejado comentarios y todo. Entonces, será chévere intentar decir, bueno, vamos a hacer el día del jueves o el viernes por tarde para que ustedes tengan tiempo de revisar el PR de los demás y que los mentores tengamos tiempo de revisarlo y que ustedes tengan tiempo de hacer los cambios. Chévere, entonces esto es una, pues yo lo veo como una consecuencia de lo que ya dijeron todos, es que no estamos pues tenemos dudas y no preguntamos a tiempo. Y lo que les dije al principio, estamos preguntando por Slack, se ve el cambio de la semana 1 a la 2, pero pregunten más. O sea, yo me preocupo si ustedes están callados de lunes a jueves. Es como, o entendieron todo perfecto y ya el PR está listo para hacerle merge, o no entendieron nada y les da pena y les da miedo. Entonces... no tengan miedo, lo que dice Dani es cierto, el trabajo de un dev, y hay un cambio, porque el trabajo de un dev es preguntar todo el tiempo. Yo estoy seguro que Tito ya trabajando mucho tiempo, yo también llevo trabajando mucho tiempo y todos los días yo pregunto cosas que no entiendo, cosas que es como, ay, ¿esto cómo es? En los hechos uno dice, esto se lee así, yo entiendo, y cuando voy a hacerlo es como, ay, no, eso no tiene sentido, me toca preguntar, y preguntar no está mal. Preguntar está muy bien. Entonces, lean y pregunten en el canal público, porque si me mandan a mí un DM y yo veo el DM mañana, entonces los atraso un día, pero si me ponen en el público, pues si yo no estoy, lo puede ver Tito, lo puede ver Dani, lo puede ver Stacy, lo puede ver cualquiera, o ustedes mismos se pueden ayudar. Entonces,
Pregunten mucho más. Y sí, la otra cosa es que el primer sync empezamos un poquito tarde, entonces entremos a tiempo para que nos rinda como hoy, quedamos sin afanes. Entonces, eso es. Todo, creo que voy a resumir todo en pregunten más, no tengan pena. Nosotros estamos acá es para ayudarlos y queremos que ustedes aprendan y que crezcan y que tengan una buena experiencia en Colabla. Nadie los va a regañar ni a por debajear porque ustedes están preguntando. Que dice Dani, es cierto, nadie entiende a la primera vez. Entonces, pregunten, pues para eso es el equipo. Y ya, eso es todo lo que tengo. Listo. Ok, entonces, antes de que arranquemos con el planning, tenemos como 3 minutos antes de las 45. Entonces, ¿les parece si empezamos? Cuando ahora vamos a tener 2 threads en el canal del grupo, con los grupos, pues con los equipos, mejor dicho. ¿Les parece si ahí empezamos las conversaciones de, yo entiendo que el issue que tenemos que hacer es esto, y nosotros como mentores les decimos, sí, no, están bien, están mal, se están complicando, les hace falta, y empezamos por ahí, ¿les parece? ¿Ok? Bien, eso, súper. Ok, y creo que eso era todo. Pues como el problema, me dio a mí la impresión más grande es la comunicación, que tenemos que hablar más en público. ¿Algo más? ¿No? Ok, bueno, tomo ese silencio como está bien. Y hacer 2 office hours, no sé, depende, pues, de nosotros hemos programado siempre 1 office hours y ya sería como ver en cada semana el tiempo que tiene cada mentor para hacer 2 office hours. Pero yo pues creo, yo diría que solucionando el problema de la comunicación, intentemos esta semana hacer lo que dijimos, pues evalúan los issues, por el Slack, si no se entiende el issue, pues escribimos y preguntamos, y si esto mejora pues como el flujo de trabajo, seguimos con unas office hours, pues con una sesión de office hours. Si la próxima semana todavía hay muchos blockers, y definitivamente no está fluyendo el trabajo, miramos si podemos programarnos para que dos mentores tengamos office hours en la semana. Súper, súper, súper. Me parece bien. ¿Todos? ¿Demás? Eso. Bien, bien, bien. Ok, entonces hagamos eso. Los threads, discutamos todos los threads, hablemos por ahí, etiqueten mentores sin pena, sin... ¿Ok? Y vemos cómo nos va y seguimos con un office hours a mitad de semana para chequear en qué van. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, gracias por el retro. Ay, me queda feliz después de ese retro. Todas esas cosas chéveres que escriben. Y bueno, ahora sí seguimos con el planning. Eso ya le toca a Dani. Y listo. Dale, Dani. Le voy a compartir mis... alguna de las 10.000 ventanas que tengo abiertas. Stop. Share. Ya se está viendo mi pantalla. Ok, bueno, entonces para esta semana tenemos 2 issues, el issue número 5 y el issue número 6. Bueno, el 5 dice, como un usuario quiero... quiero poder entrar a una lista ya existente y poder compartir la lista con otra persona. La descripción, los tokens pueden ser compartidos con otros usuarios y pues van a tener como también privilegios de modificar las listas. Incluirse en una lista consiste en el usuario puede ingresar un token existente, ese token va a ser guardado en el local storage y el usuario entonces que registró el token que ya existía se le va a mostrar esa lista enlazada a ese token, o sea, la lista que ya existía. Los ASIC, los criterios de aceptación, cuando el usuario no tiene un token en el local storage,
Entonces se le va a mostrar en el home screen un formulario simple que le va a permitir ingresar ese token. Usamos los tokens que están enlazados a las listas pues, que ya existen. Cuando el usuario ingresa el token que ya existe, entonces va a tener el control de la lista ligada pues, a ese token. Cuando se mande el token, o sea, cuando se le den enviar y el token no es válido, se le va a mostrar un error. ¿Cierto? Y si tienen ese error, entonces, como, ok, no puedes, ese token no existe, pero puedes crear una lista nueva. Es claro. Sí, expliqué bien. Lo que hay que hacer con este issue. Entonces, este es el número 5. Simplemente, que el token es enlazado a la lista, entro a la página, meto el token si existe me muestra la lista que está enlazada a ese token y la puedo modificar, si no, entonces me sale un error y me lleva a una pantalla que me permite crear una lista nueva. Eso es. El otro issue es como un usuario quiero ser alertado, no sé, cuando estoy entrando un ítem que ya existía, así no voy a tener ítems duplicados, ¿cierto? Eso yo creo que es simple, o sea, si yo voy a poner en mi lista zapatos verdes, lo meto ya, si más tarde voy a poner otra vez zapatos verdes, me va a decir, hola, ya quieres comprar zapatos verdes, no, pues ya está en la lista, ya este ítem existe. Entonces, los criterios de aceptación es mostrar un mensaje de error si el usuario trata de ingresar un ítem que ya existe. No. Ah, ok. Ay, qué bacano. Eso incluye, digamos, yo pongo zapatos verdes, green shoes, pero si pongo green shoes con mezclados mayúsculas y minúsculas o con puntos o cosas, él debe saber que son green shoes, solo que tiene cosas por ahí raritas, pero él debe reconocer que son green shoes, o sea, zapatos verdes, pero no importa si están mayúsculas, siguen siendo zapatos verdes. Está muy bacano, esa lógica está muy bacana de hacer. Ok. No entiendo eso, Alejo. A ver, soy Jennifer Schultz, get saved in the database. Stacy, can you clarify that one, please? Let's see. User's original input should be what gets saved. Sí, pero no en español. That's fine. What needs to happen is that when you normalize it, we still want to save what the user originally wrote in the database because that's what we want to display. So if they write Oreos with a capital O and an apostrophe or something, we still want to remember that in the database because they did that on purpose. So we want to show them what they wrote. So the normalization just needs to happen on the front end and only on the front end and not the normalized value shouldn't go into the database. Está muy bacano ese issue. Bueno, gracias, entonces, lo que nos dice Stacy es, ok, yo quiero comprar Oreos, pero yo escribo Oreos con O mayúscula y tilde en la E, Oreos. La validación que va a hacer el frontend es Oreos, o sea, Oreos, yo escribo Oreos con O mayúscula y tilde en la E, pero si yo antes había escrito Oreos con O minúscula y ya está en la base de datos, él tiene que corroborar que ese Oreos y ese Oreos sin tilde sea lo mismo y guardar el input original. O sea, si yo quiero comprar Oreos,
con O mayúscula, pues puedo guardar en la base de datos Oreos con O mayúscula. Pero la, él debe ser capaz de reconocer que ese Oreos con O mayúscula es igual a Oreos con O minúscula y reconocerlos como duplicados. Pero se guarda cuál o no se guarda como lo escribe el usuario. O sea que en ese caso si él va a escribir con mayúscula, él debe decir que ya existe, porque esa es la hija. Ajá. Y entonces el la base de datos se guarda como el usuario lo escribe. Eso es como, ese ejercicio es un ejercicio de parse strings. Está muy bacano. Bueno, entonces yo acá haciéndole promoción a ese hecho. Yo tengo una cosa. Antes que penal, claro, que interrumpa. Claro, intenten, como este issue, pues originalmente es en inglés. Entonces en inglés no existen tildes ni la ñ. Entonces lo que yo haría sería, escucha, bueno, intenten, no sé si hacerlos con las tildes o es demasiado complicado. Yo trataría de no hacerlo con las tildes al principio, como la primera versión que entreguen. Verifiquen solo que las letras normales coincidan. Entonces, Oreo es mayúscula, yo lo verifico, es como Oreo minúscula con Oreo minúscula y ya. Y si tienen más tiempo, ya incluyan las tildes o las ñes. Ok, ahí se les complica un poco más, porque el alfabeto pues, crece con desde español a inglés. Ya, eso era todo. Súper, súper nice. Bueno, muchachos, entonces, ¿cómo quedan los equipos de esta semana? Ay, a mí me toca con Alejo. Bueno, entonces Manu y Alejo. Con Andrés. Perdón. Manu y Andrés. Jessica y Liz. Sí. ¿Cuál quieren? Andrés, la 5 para nosotros. La 5, yo quería la 6. Bueno, ¿cómo? Ah, bueno, entonces la 6, no, la 6. No hay problema. ¿Qué es de las niñas? ¿Cuáles quieren? Cualquiera, las dos están chéveres. Nosotras nos quedamos con las cinco. Entonces, Alice Good. Liz, entonces pongamos por aquí a Liz y a Jessica. Naizu. Estamos ready. Entonces, revisen los issues, léanlos. Pues yo les sugeriría que se reúnan ustedes primero a revisar los issues y en la medida de lo posible traten de hacer whiteboard antes de empezar a trabajar. Pues como, o sea, si uno estuviera en la oficina, el proceso normal sería empezar a rayar en el tablero cómo va a ser la lógica sin escribir código, simplemente entender qué hay que hacer. Eso se llama pseudocódigo. Y pueden hacer llamadita y utilizar una herramienta que no me acuerdo cómo se llama, pero pueden poner en Google whiteboard online y pueden rayar ahí, como pues tener una pantallita. Y cual las dudas que tengan nos escriben por TCL antes del Office Hours, que me toca a mí esta semana. Ah, no, le tocan a Alejo, que antes, y llegar a los 1, 2. Ay, me tocan a mí. Te toca a ti. Me tocan a mí. ¿Les parece si hacemos el Office Hours el miércoles? Perfecto. Pues yo voy a tratar de con tiempo, yo les confirmo. Yo les confirmo a qué hora. Bueno, ya. Tenemos 5 minutos. Súper, rindió. Felicitaciones. No, yo creo que eso es todo por ahora. Lean los issues, lo que les dijo Dani. Empiecen a comentar en el thread de TCL en vez de en privado. Porque si empiezan a hablar en privado, cuando nos digan a nosotros las dudas que tienen, van a tener que copiar todos los 30 mensajes que tienen allá en el thread. Entonces, discutan en público, es más fácil. Así podemos ver. Sí, nos ahorramos todos tiempo. Entonces, discutan y nos cuentan, ¿ok? Pregunta,
Las que acabamos de pasar, las issues anteriores, ¿esas ya les hacemos merge o tenemos que todavía corregir algo? ¿Faltó algo para corregir? Muy buena pregunta. Yo voy a revisar los cambios que hicieron y si ya está bien, les doy check y las merge. ¿Ok? Ok, está perfecto. Buena pregunta. Gracias. Yo ya voy a subir los míos. De Jessica. Ok. Bueno, entonces te falta subir los tuyos y Liz sí. Y Andrés, ustedes ya tienen todo arriba, ¿cierto? Sí, sí. Nosotros ya hicimos todo. Ok. Entonces ya lo revisamos y listo. Okay. Ahí, Stacy les puso ahí una herramienta que se llama Loom. Esta herramienta es genial. Entonces les deja grabar pantalla con las preguntas, entonces eso es muy muy útil para que se puedan ahorrar, no sé, 10 mensajes de Slack usándolo, ok. Entonces, bueno, yo ya quedé listo. Perfecto, muchas gracias. Nos vemos entonces, gracias, que estén bien, chao. Chao. Gracias, chao.